Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo buguear el mortero. Vamos, básicamente cómo hacer que el mortero no dispare a tu torre ni dispare a otra cosa si sabes hacer bien y si sabes defenderlo bien. Y vale, este vídeo lo voy a hacer porque hice una votación en una publicación de mi canal y como muchos dijisteis que, bueno, votasteis que sí, que queréis que lo hiciese, así que lo voy a hacer. Vale, ahora a continuación voy a hacer los 10 saludos que siempre hago en cada vídeo. Y ya sabéis que los que queráis, pues tenéis en la descripción mi Facebook para si queréis agregarme, jugar conmigo, si queréis ver mis partidas y demás, vais a tener mi Facebook. Y nada, voy a hacer los saludos. Vale, pues vamos a empezar ahora mismo con los saludos. Y los 10 de este vídeo van a ser, en primer lugar, un saludo para Choche Tutoriales, otro para Kevinator, otro para Joatan, otro para Tupin BCK, otro para Johnny F1 de Boss, otro para Trueno Gamer Pro, otro para Emmanuel Malervi, otro para Darslinger Teorías, otro para Alias El Mono y otro para Benjamín 6244. Esos son los 10 de este vídeo y ya sabéis que en el próximo haré una publicación en mi Facebook, en mi canal, ya sabéis, en la parte de la comunidad ahí hago las publicaciones. Si soy de los 10 primeros en comentar en una publicación donde diga que hay que comentar ahí, pues os saludaré en el próximo vídeo. Vale, y dicho esto, ahora mismo vamos con Clash Royale. Vale, pues ya estamos en Clash Royale y antes de empezar con lo que viene siendo lo que viene la práctica de cómo hacer que el mortero, vamos, para inutilizarlo por decirlo así, tengo que decir que solo puede hacerlo con tropas que, a ver, por ejemplo, que disparen a distancia y que sean terrestres, por ejemplo, que vayan por el suelo y que disparen a distancia, no que tengan que llegar hasta el mortero para poder darle. Por ejemplo, valdrían unos duendes con lanza. Con unos solo duendes con lanza puedes parar el mortero. Con unas arqueras, con... bueno, la pandilla no sé seguro porque también van los duendes por el suelo, pero debido a los duendes con lanza también podría, lo más seguro. Con un lanzadardo también podría. Con una mosquetera, 100%, con un mago, con un verdugo. Y con un lanzarroca no lo sé, pero bueno. Básicamente tienen que ser tropas que vayan a distancia y que lleguen a lo que viene siendo el rango del mortero. Porque ahora os voy a enseñar cómo es, así que vamos a empezar con las partidas y os enseñaré cómo se hace este bug y cómo evitar que, vamos, que el mortero no dispare a tu torre. Así que vamos ahora mismo con las partidas y os lo enseño. Vale, pues vamos a empezar ahora mismo con esta carta. Voy a intentar hacerlo ahora mismo con los duendes con lanza. Luego haré otras partidas más diferentes, bueno, otras partidas iguales pero con otro tipo de cartas, para que veáis que se puede hacer con más cartas siempre que aten a distancia. Así que irme al clan, me tiene que mandar partida. Vale, vale, en teoría él tiene que tener ahora mismo el mortero, tiene que tenerlo para poder hacerlo. Y a ver, voy a tirar aquí la furia, voy a tirar esto. Vale, pues si él está ya, vale, le mando esto, voy a mandarle esto para que me tire el mortero ya y preparo los duendes. Vale, ya espera a que me tire el mortero y depende de dónde me lo tire. Vale, se lo tiro ahí. Esta debe ser la distancia más o menos para que el mortero no dispare. Así el mortero no debería parar. Ahora mismo estáis viendo que el mortero se queda inutilizado porque debía darle a esta torre, pero no le da. Así que ahora voy a intentar ciclar mazo y lo hago, en vez de por la derecha, lo hago por la izquierda para que veáis que funciona en cualquier de los dos lados. Vale, pues ya estamos aquí. Tiene otra vez el mortero de primera. Voy a tirárselo a la izquierda para que veáis que se puede buguear. Más o menos tiene que ser por esta distancia. Creo que se lo he tirado un poco mal, pero no sé. A mirar. Vale, mortero no dispara, ¿veis? Está ahora mismo, debería de disparar porque va aquí el rango, da a la torre. Pero los duendes con lanza, o sea, lo buguean y hace que el mortero no dispare. Así que ahora mismo voy a enseñar con otras tropas diferentes. Y después os voy a para que veáis el rango que tienes que tirar la tropa, voy a jugar yo con mortero. Y así, para que sepáis dónde tienes que colocar la carta exactamente. Vale, vamos a continuar ahora con dos cartas más. Voy a intentar hacerlo ahora con arquera y con mosquetera por un lado, de igual lo que sea, porque la distancia es la misma, así que os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, voy a tirarle primero las arqueras, para ver si me sale. Un momento, tengo que estar muy atento. Vale, más o menos esa sería la distancia. Eso sí, una cosa muy importante, tenéis que tirar la tropa antes de que el reloj del mortero se complete. Tenéis que tirarla antes de que eso pase, porque si no, el mortero va a apuntar a torre y ya no va a servir para nada. Así que ahora voy a intentar hacérselo con la mosquetera por el otro lado, por la izquierda del mortero, para que veáis que funciona igualmente. Tiene que ser por la izquierda del mortero, o sea, para que veáis que por el otro lado diferente, voy a tirárselo por la izquierda con la mosquetera. A ver si me tira el mortero. Venga, va. A ver si me lo tira, tiene que ser más o menos una distancia media. Vale, ahí, pues la mosquetera a este lado. Más o menos fijarse en la diagonal que tiene con el mortero. Y yo ya, vamos, es que de la manera que lo coloco, yo ya sé que el mortero no va a dar a aquí a mi torre. Así que
tiene que ser más o menos esa distancia. Ahora voy a ponerme yo el mortero. Voy a decirle este buen momento, buena partida para que termine. Y voy a ponerme el mortero y voy a enseñar más o menos la distancia que tiene que ser para que te... para que no te atorre, vamos, para que apunte a las tropas y pueda tirarte la torre, ¿vale? Así que, o sea, tanto como izquierda en derecha. Así que os lo voy a enseñar ahora mismo. Ahora vamos a la siguiente partida y os enseño más o menos el rango que tiene. Vale, ahora mismo, para terminar, os voy a enseñar colocando yo el mortero para que con el que estoy jugando, con el que está ayudando a hacer el vídeo, me tire lo que es el verdugo, que también vale como tropa para poder parar el mortero así, para que veáis más o menos el circulito pequeño que tiene el mortero, donde tiene que colocarse las tropas para que esta se buguee y no dé a la torre, ¿vale? Así que aceptaré ahora mismo la partida. Y cuando le coloque el mortero, me lo va a colocar una vez a la izquierda y otra vez a mi derecha. Y ya veréis cómo se buguea. Vale, voy a poner aquí esto para que sepa que ya tengo el mortero. Y cuando él esté listo, pues se lo coloco. Si está, claro. Vale, es la tercera vez que lo intentamos. Como veis, el mortero va a la torre. Y él me tiene que colocar ahora mismo el verdugo en un rango para que con el circulito pequeño del mortero lo pille antes de que se acabe el reloj. Y vale, ahora lo ha conseguido. Si os dais cuenta, lo pondré, yo digo yo, más o menos un zoom de más o menos donde debe tirar la tropa. Y como ha pasado rozando lo que viene siendo el rango pequeño del mortero, lo que ha hecho es que no dispare el mortero ni a torre ni al verdugo. Entonces voy a tirarle esto ahora mismo, bien rápido. Y voy a intentar enseñaros que ahora lo haga por la izquierda. Y si le sale pues bien y ya. Pues esto es para que aprendáis a cómo buguearlo. Y así... así que evitad cuando pase con un mortero. Esto lo voy a hacer en ladder y os puede salir, vamos a ver. Vale, voy a tirárselo ahora por aquí. Él debería tirarme el verdugo por la derecha, si lo hace bien. A ver, un poco cerca, creo que un poco cerca lo ha tirado. Para que veáis, tiene que ser más o menos un rango medio. Así que si no sale a vosotros, tenéis que practicarlo con vuestros amigos y demás y ya está. Pero que más o menos tenéis que ver el rango en el que pilla. Voy a intentar hacerlo otra vez. Voy a tirárselo otra vez a ver si consigue buguearlo ahora. Tiene que tirármelo más o menos por esta parte. Bueno, ahí también, vale. Ahí también lo ha bugueado, de esta manera. Bueno, yo quería que lo tirase a la derecha para que se viese que en un lado como tanto en un lado como en otro funciona. Pero en tal manera, esto es el bug. Si tiráis la tropa lo que viene siendo en el rango pequeño del mortero, rozando justo, pues entonces ya el mortero se buguea y deja de disparar a la torre. Así que vamos a terminar la partida, ya os cuento cosas. Bueno, lo dicho, el bug de mortero es este. Tenéis que hacer más o menos lo que habéis visto ya. Lo he probado con diferentes tropas. Habéis visto que en contra mía también me lo han hecho. Se puede hacer. Solo tienes que pillar el punto exacto donde tirar la carta. Y tiene que ser una carta que, vamos, que dé distancia. Como unas arqueras, mago, por ejemplo, el lanzadardo, los duendes con lanza, cualquier carta vale. Mientras que la tires en un rango en el que el mortero le pille la zona pequeña así, entonces ya el mortero se va a buguear y ya no va a disparar ni a torre, ni a tropas, ni a nada. En fin, si lo he dicho, si que alguno quería agregarme en Facebook porque, yo que sé, queréis ver mis partidas, queréis jugar conmigo o queréis hacer algo, lo vais a tener en la descripción. Y nada, si os gusta y os sirve de ayuda este vídeo para saber cómo parar el mortero, yo me alegro. Y la verdad, si os queréis suscribir, podéis suscribirse, que es gratis. Y nada, así que mira, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, y nos vemos en el próximo, ¿vale? Hasta luego.